Hola, ¿qué tal? Soy Galactosa desde chuckgames.tv y hoy vamos a jugar a Smite, un MOBA en tercera persona. Y bueno, vamos a jugar el modo asalto, me parece, sí, que es un modo en el que ya me dejan jugar contra gente y con gente en el equipo. Lo suyo sería jugar el modo conquista, que es el modo del mapa largo y tal. Pero de momento no me dejan jugar contra gente porque tengo poquito nivel. Así que nada, vamos a jugar con Hades, que por lo que pude ver es un personaje que se supone que hace de support, si mal no recuerdo. Aunque lo recuerdo demasiado agresivo para ser un support, la verdad, en el sentido de que tenía unas cadenitas bastante tocapelotas y tal. Son personajes estos que te hacen la vida imposible, así lo recuerdo. No lo he usado nunca. En principio me había tocado Nidhogg, pero el compañero de equipo se ve que usa mejor a Nidhogg o le gusta a Nidhogg y me ha pedido cambiarla y ha aceptado. Así que bueno, a ver qué tal se nos da con este hombre. Vamos a hacerlo tanque, vamos a hacerlo ofensivo. Pues vamos a hacerlo ofensivo, yo creo. Sí. Unas botas. Como en el LOL, se pueden llevar hasta 5 pociones. A ver. El 1, se entierra en el suelo y emerge. No daños, la. Una de silencio. Sus enemigos si causa daño, no le afecta. Entra en el suelo y está. Daño, daño, daño. No está afectado. Light es la pasiva. Su ataque normal es el bastón. Debilitación. Vale, hace una debilitación. Y con las habilidades, pues empeora. Vale, tú. Me acabo de tirar en plancha porque estaba yo muy emocionada leyendo y he visto personajes de mi equipo y he dicho para allá. Y en fin, sin comentarios. Oh my god, team. Sí, ha sido una apacada interesante, pero bueno, venga, nunca más. A ver. La verdad es que el personaje chulo es un rato. Hades. Ya antes de existir el Smite, Hades era un personaje chulo. Este mapa me encanta, la verdad. Es una sola línea, como el abismo de los lamentos en el LOL. Y es, pues es una línea en la que todo consiste en pegarse, darse de leches. Se supone que yo ahora pues eso, tendría que ir y super sorprenderles. Asistencias. Pues no tiene pinta de ser support. No sé de dónde he sacado yo que este personaje es support, porque lo recordaba bastante ofensivo y así es. Todas sus habilidades son ofensivas. Se entierra, silencia y hace daño. Y más daño y más daño. Me recuerda el W, creo que es de casa, y ahí moradito. Siempre se me olvida que en este dichoso juego hay que correr, pues mirando hacia donde corres, básicamente. Estoy aquí tirando habilidades aleatoriamente, o sea, no se nota nada que no he usado en mi vida este personaje, ¿verdad? Buah, verás. Pues sí, I have been slain. A ver. Nada. Mágico, me traería un mágico, por favor. Esta es la protección mágica.
Físico, físico. De momento veo algo físico. Voy a hacer más poder mágico. Rampage. Ya que me parece. Los efectos de control de masas, la la la. Entro. La velocidad base de todos los dioses enemigos. En realidad, pues sí, eso me gusta. Decía que sí, que si mal no recuerda, hay personajes que hacen daño mágico. Venga, vamos. Qué bonito. Es que me encanta el mapa. A ver. Venga, vamos. A ver si fedeamos menos. Uy, uy, uy. Se huye de frente, KS. ¿KS quién? Menos te he ralentizado. Qué mono. Vaya, vaya, vaya de la playa. Pero muérete o algo, ¿no? Bien, bien. He hecho bien en cambiarle el personaje a ese tío. O tía, que usa Nid bastante bien. Bueno. Me de largo. Ok. Venga. Fuera de aquí. Me gusta este personaje. La verdad. KS, KS. El Wanyu ese debe ser un poco troll. Porque, bueno, ahora ya no tanto, pero antes iba con una diferencia de. Nada, silenciando minions. Iba con una diferencia de. De asistencias a. A muertes, pues insultante. A la mierda. Estoy muerta ya. ¡Vete a la peste! Un poco triste lo que acaba de pasar. A ver qué prefiero reducir. ¿La velocidad de ataque o la de curación? Pues la de ataque. Puesto que están un poco motivadillos. Pues sí. Pues una curativa y una de maná. Vámonos. Vámonos. A ver. Pues efectivamente Nid, que es el personaje que lleva el jugador al que se le ha cambiado, tiene pinta de saber llevarla bastante bien, a jugar por su 10-1-2.
Dices un personaje que hace daño físico a rango, o sea, viene siendo como una DC. Pero aquí, como buena DC, pues también pegas a básicos y tal, pero no es lo mismo pegar a básicos aquí que en el LOL. Pues no sé ni qué acaba de pasar, sinceramente, o sea. A ver. Protección física, así que no me sobra porque hay daño físico por lo que estoy viendo. Poder físico, que es de los que da más fed. El poder físico. Pues sí. Es básicamente lo que hay que hacer, o sea, o lo que yo pienso que hay que hacer. Si en el otro equipo hacen daño físico, los que están haciendo más daño porque están fedeados, pues habrá que hacer resistencia física, o sea, armadura. Pero bueno. A la peste, ya estoy muerta. De verdad que mi intención era la mejor, que era ayudar, pero sé que me ha saltado un criticazo. Y que no lo he matado así como. Como un poco a lo bestia. Las cosas esas bizarrísimas que salen del suelo. ¿Qué son? Sara con pociones ahí. Abusando. Venga. Muy bien. Acabo de hacer básicamente nada. Venga. Pues bueno, aunque haya muerto 5 veces, llevo 10 asistencias. Eso significa que estoy ayudando un poquitito. Uy. Verás. Odio cuando me persiguen en este juego. Que tengo la manía de ir para atrás. Eso no se hace en este juego. Tienes que ir para adelante. Porque si no, básicamente, pues te matan. ¡Dios! ¡Qué ortopédico! Lo de curarse. ¡Ah! Tengo que cambiar los controles, sin duda. Lo habré dicho ya unos 5 millones de veces, pero lo repito. Pues sí, en cuanto pueda me voy a comprar eso, me parece a mí. Anda, mira, un asesino. Bueno, ¿qué? ¿Respawneo ya o esperamos a que me dé un ataque de epilepsia aquí? Venga, por Dios. Si os digo lo que he entendido en vez de Phoenix, en fin. Pero me voy a callar. Soy una señorita. Porque estoy tirando la ulti. Ah, no. Vale, y yo diciendo, ah, sí, le he cancelado a tiempo. No, 86 de cooldown. Qué bien. Ah, vale. Vale.
Pues nada. Me han metido ahí en una cárcel chunguísima. Que ni siquiera sé de quién era. Tenía pinta de ser una ulti. Porque como tenga ese ataque cada poco tiempo, yo me rindo ya. Aunque bueno, bien visto, se parecía un poco a la cárcel de Veigar. Solo que medía unos 1000 kilómetros más. Ay, qué frío. Venga, por Dios. No. Bueno, está ganadísimo esto, ¿no? Ay. Derrota. Pues nada. Pobrecito. Cómo mola. Jo, me encanta este personaje. La verdad, no se me ha dado muy bien jugar con él, pero me ha gustado mucho. Pues esto ha sido todo por ahora. El vídeo de Smite en modo asalto, que viene siendo algo muy parecido al Aram de League of Legends. Una sola línea, muchas menos torres, pegarse. Y bueno, pues no se me ha dado muy bien, era la primera vez que cogí a ese personaje y ciertamente me ha gustado, así que nada, espero vuestros consejos, sugerencias, lo que sea, en el hashtag YouTubers y espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!